Bueno, las sensaciones creo que son positivas, ¿no? Un punto fuera de casa contra un rival que estaba pues herido en el orgullo, que querían sacar sus puntos ahí en casa. Creo que hicimos un partido completo, que a falta de cuatro pinceladas para seguir por delante los últimos minutos. Y bueno, nos vamos con un punto que creo que tenemos que hacer bueno este fin de semana ante Granada y afrontar la segunda vuelta con muchísimas ganas, ¿no? Y ilusión. ¿Qué le pudo faltar al equipo para conseguir los 3 puntos? Creo que hicimos una primera parte de que estábamos buscando en todo momento lo que queríamos, ¿no? Que ellos a través del balón pues estuvieran un poco pues abiertos, se rompieran un poco y nosotros crearon pues a partir de ahí transiciones. Se hizo, la segunda parte sí que ellos se volcaron un poco más, cambiaron el esquema con dos delanteros y nos costó muchísimo pues afrontar esas situaciones y no supimos leer sobre todo pues las contras, ¿no? A partir de un balón al delantero seguir con esas jugadas que nos daría muchísimo. Luego, aparte de eso, tus sensaciones personales, ¿cómo te estás encontrando en esta vuelta a la competición? Creo que ha sido uno pues, de los mejores partidos, ¿no? Que me he encontrado aquí en el Real Murcia. Me encuentro muy bien físicamente ahora, con muchas ganas de aportar al equipo, de ayudar en lo que el míster necesite y en cualquier posición. Y yo creo que ha sido pues, un partido completo, que al final pues, no se pudo llevar los 3 puntos, pero bueno, nos vamos con buenas sensaciones y en el ámbito personal también. Por último, ¿cómo afrontáis el partido de esta semana? ¿Cómo es el Recreativo Granada, el rival de este domingo? Sabemos que es un filial atípico, con grandísimos jugadores, también algunos de ellos veteranos, que pues, tienen el dominio del balón, sobre todo por sus tres medias puntas con mucha calidad, y tenemos que afrontarlo pues, con la mayor ilusión, pero sabiendo que hay que ir ahí a por los 3 puntos. El Real Murcia al final es un gran club, un club histórico y que no puede ir pues, ni a empatar ni a perder a campos como Granada, ¿no? Vamos a ir a por los 3 puntos, respetando al rival y luego pues, ya el fútbol decidirá, ¿no?